¿Quieres jugar a Pokémon Unite con tu cuenta de Nintendo Switch en Android o iOS? Soy Gilgirao y te lo cuento todo a continuación. Empecemos por el principio. Cuando ya hayas aceptado las condiciones, hayas visto toda la intro del juego y demás, entrarás directamente a una pantalla que te pondrá crear cuenta o transferir el acceso a los datos. Si le das a crear cuenta, crearás una nueva cuenta y por tanto no podrás transferir tu proceso de Nintendo Switch a Android o iOS. Si le das a transferir el acceso a los datos, verás que se te aparecen diferentes opciones, entre las que están una cuenta Nintendo, Facebook, Google, iniciar sesión con Apple o club de entrenadores Pokémon. En mi caso, que va a ser el mismo que el de la mayoría de vosotros, lo habréis hecho con vuestra cuenta Nintendo, por lo que pulsaremos directamente a la cuenta Nintendo, entraremos dentro mientras carga para que veáis que estoy con el móvil, fijaros, y iniciaremos sesión con nuestra cuenta Nintendo. Aquí os va a pedir vuestro correo electrónico o el nombre de acceso y vuestra contraseña. Si no sabéis cuál es vuestro correo electrónico, os voy a dejar al final del vídeo un pequeño tip de cómo llegar a verlo en la Nintendo Switch. Y ya con los datos introducidos, que por cierto he tapado para mi privacidad, le daremos a iniciar sesión. Y una vez que hayamos hecho el login, nos va a aparecer un aviso que se ha establecido la conexión con la cuenta Nintendo. Nos va a pedir que descarguemos los datos. Vale, fijaros en la parte superior, arriba veréis que está haciendo la descarga. Si os fijáis pone 15%, 16%. Cuando esto esté descargado, ya podremos jugar al juego con total normalidad, sin ningún tipo de problema. Para no liaros más y no perder más tiempo en este vídeo, vamos directamente con el tip de cómo saber nuestra cuenta de Nintendo o nuestro correo electrónico asociado a nuestra cuenta de Nintendo Switch. Para ello simplemente abriremos nuestra home de Nintendo Switch, nos iremos al apartado de ajustes o configuración de la consola. Una vez aquí dentro, nos iremos al perfil de usuario, haremos clic encima de nuestro nick o de nuestro personaje o de la foto que tengamos y veremos que nos aparece nuestro apodo. Lo importante, aparte del apodo, es nuestros ajustes de la cuenta Nintendo. Si os fijáis, yo he difuminado mi cuenta Nintendo para evitar problemas, pero una vez estemos aquí dentro podemos darle a consultar los ajustes de la cuenta. Y una vez aquí podremos darle a ver correo electrónico. Si le hacéis clic a correo electrónico y ponéis vuestra contraseña, podréis ver el correo electrónico al completo. Si no recordáis vuestra contraseña, simplemente le daréis a "has olvidado la contraseña" y la restauraréis. Tal vez no es necesario que pongáis la contraseña entera. Si veis el inicio o lo que os propone de correo electrónico, tal vez ya tendréis una idea y no es necesario que la pongáis. Pero si ponéis la contraseña, os mostrará el correo electrónico al completo. Pues nada, entrenadores, espero que este vídeo os haya servido, os haya sido de utilidad, y que a partir de ahora podáis ir a jugar a Pokémon Unite a cualquier sitio que queráis con vuestro móvil sin necesidad de llevar vuestra Nintendo Switch encima. Ya sabes que si este vídeo te ha sido de utilidad, debes suscribirte al canal pulsando por aquí. Recuerda ver mi siguiente vídeo aquí arriba y mi guía para Pokémon Unite aquí abajo. Muchas gracias por tu tiempo, recuerda que es de bien nacido el ser agradecido, así que déjame tu like, tu super like, déjame un comentario y dime dónde prefieres jugar, si en Nintendo Switch o en el móvil o en el celular. Y como no, último consejo, que no te coman el coco.